El país dio a conocer una investigación basada en escuchas realizadas por la Policía Nacional Española que revelan cómo Juan Manuel Muñoz, el Mono Muñoz, presunto enlace de los Zetas en Europa, mantenía muy cercanas relaciones con importantes políticos y funcionarios en Coahuila. Muñoz, que fue detenido el 18 de marzo en una lujosa casa de Madrid, llamaba regularmente, vean nada más, a diputados y alcaldes de Coahuila. Esto es lo que dicen las grabaciones. Le voy a pedir a producción que nos ponga este gráfico. Le vamos a mostrar a algunos de los funcionarios que aparecen en estas comunicaciones. Ahí lo tenemos. Homero Ramos Gloria, procurador de Coahuila. Esto durante el sexenio de Humberto Moreira. Él es uno de los que aparece en estas grabaciones de las conversaciones que mantenía el Mono Muñoz con algunos políticos. Adrián de la Garza, procurador de Nuevo León en su momento, hoy alcalde de Monterrey. También aparecen esas comunicaciones de acuerdo a los testimonios que ha tenido el país. Jesús Torres Charles, procurador de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira. Ahí está otro. Y Alejandro Frotto García, ex subsecretario de Hacienda durante la gestión de Humberto Moreira. Ellos son algunos de los funcionarios que mantenían contactos con este hombre que usted ve en pantalla, Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono Muñoz, presunto enlace de los Zetas y funcionarios mexicanos con Europa. Ya le presentábamos hace unos días aquí en Retrovisor precisamente algunas parte de la contabilidad que él manejaba en Europa y cómo incluso mencionaba que en una sola semana había vendido 75 millones de dólares de cocaína. Y después de